Número 13. Su nahual o regente es Citlalinicue, falda de estrellas. Su ave preciosa es el papagayo. Nombre náhuatl, Matlacliomey. Nombre maya, Oxlajún. Nombre quiché, Oxlajuj. Nombre totonaca, Cututu. Nombre zapoteca, Tzintzawi. Nombre mixteca, Ixiuni. Nombre otomí, Majñu. El 13 representa el resumen, la conclusión y el logro. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo. Su consejo es no estancarse, buscar nuevas motivaciones y metas. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl, Ehecatl. Nombre maya, Ik. Nombre quiché, Ik. Nombre totonaca, Yun. Nombre zapoteca, La. Nombre mixteca, Chi. Nombre otomí, Ndaji. El signo de viento representa las facultades mentales, la energía vital, la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo. Debido a que el aire es invisible, también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal, el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete, defínete, comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.